estamos aquí directamente desde el Corral del Lechón Atómico haciendo una de las entrevistas que tenemos ya agendada para este mes. Y tenemos al otro lado del mundo, allá en España, a los dos Javier de Wild. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bastante bien, deseando que sea verano, porque aquí no hay verano ni nada, día lluvioso, ya algo de frío. Chacho, acá hace un calor horrible, mano. Hay unos días que están pésimos. Oye, siempre estoy viendo que la banda Wild tiene como mascota un hombre lobo. ¿Por qué escogieron el hombre lobo para la mascota de la banda? Ok, creo que una de las razones, creo que era porque buscábamos algo que pueda imprimir fuerza y el hombre lobo era una opción. Luego Pastor dice que porque tenemos pelo hay de sobra en este grupo, entonces... Van a tocar este verano en el Headbangers Open Air. ¿Cómo se sienten con esa encomienda? Me siento bastante bien. Bueno, con mucha responsabilidad también. Yo un papelón. Un poco cagado de miedo, porque al fin y al cabo es la festival más grande, ¿no? Es una oportunidad grande, un poco cagado de miedo, pero con ilusión al final. Al final para eso es por lo que ensayas en un local y por lo que grabas discos, ¿no? Para tocar en directo. Están tocando, yo escuché que tocan también la canción Al del Corazón, Burning Heart, y también han grabado canciones de Grim Reaper. ¿Por qué quisieron hacer eso? Bueno, el asunto es que lo de Grim Reaper lo propuso Ángel, lo propuso Choco, nuestro productor. Dijo que era un tema que en directo nos quedaba bastante bien, que era, se ajustaba mucho al estilo que hacemos en la banda en cuanto a nuestras canciones, una versión que nos quedaba bastante bien, y decidimos ir grabarla por eso, ¿no? Y luego pues Burning Heart porque estuvimos hablando con la banda de hacer alguna especie de cara B, una especie de tema especial para no sabíamos realmente en qué momento usarla, y lo único que teníamos claro es que tenía que pertenecer a alguna banda sonora de los 80, y se barajaron varias posibilidades de Top Gun, la de Danger Zone de Top Gun, también Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears, para de la película Un Genio o Escuela de Genios, creo que es la traducción literal de la peli. Bueno, se barajaron muchas posibilidades y dentro de eso pues Survivor era una banda que nos gustaba mucho. Rocky creo que es una peli que nos ha marcado a muchos de los integrantes de la banda. Y decidimos ir a por este Burning Heart y bueno, pues Javi Pastor se encargó de hacer la letra. Es un trabajo bastante bueno traduciendo una letra o creando una letra en español. Y yo me encargué de la parte musical, adaptando todo el tema de teclados, todo el tema de armonías, llevándolos a las guitarras y llevándolos a nuestro estilo. El último trabajo de ustedes se llama La Noche del Pecado. ¿Por qué decidieron llamarlo así? La Noche del Pecado es un tema también muy potente que tenemos, también va a ser parte de nuestro nuevo EP. Y La Noche del Pecado gira en torno a muchas cosas, pecado, mucho sexo, mucha fiesta y también un poco de iluminación, ¿no? De abrir los ojos y darte cuenta de lo que tienes. Nos pareció un título muy potente y un tema bastante significativo y bueno, dio título al EP. Bueno. Vi también que están editando en vídeo Salvaje TV y salió algo por ahí de Salvaje TV. ¿De quién fue la idea de ese proyecto? La mayoría de locuras son ideas de soplapolleces que se me pasan por la cabeza de vez en cuando y que hacen que estemos un poco más cerca de la gente que nos escucha. Y era una forma de que nos vean, que la gente vea lo que es el reflejo de la banda, sobre todo la banda no... tío, yo odio esa, es cuando los músicos son estrellas del rock, ¿no? Odio esa franja que hay con el público y yo creo que esta era una forma bastante buena de acercarnos al público, que el público nos vea pues no solamente como unas fotos o como una banda que sube a un directo, sino una banda que le cuesta mucho grabar, que sufre para componer, que se lo pasa bien en un estudio, que a veces no nos lo pasamos también.
un poco para que la gente vea que pues somos la realidad de una banda. O sea, la banda tiene cosas muy buenas, tiene cosas que son una puta mierda, y luego hay muchas cosas entre medias que son divertidas también. Allá en el final de Salvaje TV dice Javier, dice, grabar La Nueva Orden fue muy duro, y lo dejan ahí. ¿Qué pasó? Que me dejaron con esa intriga. Bueno, vamos a tener que verlo en el siguiente capítulo, que ya lo está montando nuestro realizador y nuestro cámara, ya parte de la familia, que es Pablo Monfort. Y él se está encargando ahora mismo de eso. Lo que pasa es que tampoco teníamos ganas de ir con prisas, porque estamos en el estudio registrando el LP. No era tiempo para correr. Pero bueno, ya cuando salga lo verás, y la nueva orden es duro. Siempre ambos hablan de la compenetración que tienen los dos, Javier, o sea, ustedes dos. Esta banda se podría decir que es la banda de los Javis. Sí, de los Sergio. De los Javi, de los Jaime, de Sergio. Esta banda es de todos. El único detalle es que, o por lo menos ha sido la regla general en los últimos años, que Pastor y yo nos encargamos de todo. De todas las primeras ideas, ¿no? Y las composiciones. Pero tenemos muchas cosas en común, Javi y yo, a la hora de componer, y eso hace grandes muchos temas de Wild. Y luego también tenemos muchas diferencias, eso también ayuda a que nos rompamos la boca o a que nos tiremos los platos de la cabeza. Yo creo. Pero ayuda sobre todo también a tener una visión distinta de las cosas. Y aunque discutamos mucho, porque obviamente tener puntos distantes pues genera discusiones entre nosotros y entre otros miembros de la banda, eso también enriquece un poco la perspectiva de todo lo que se haga dentro de la banda. Es cierto que Javi y yo hemos tenido la suerte de registrar temas juntos que para mí son gloriosos, como Calles de Fuego, Hijos del Rock o Heavy Metal es mi religión, y han hecho de esos temas ya muy significativos para Wild dentro de su música, de sus LPs, de sus directos. Pero también tenemos la suerte de que el resto de la banda, de otra forma, también se compromete con nosotros a trabajar y a hacerlo bien. O sea, que ayuda para muchas cosas el que pensemos igual, y que no pensemos igual también ayuda, aunque discutamos. Bien. ¿Cuál es la banda de esa nueva ola del metal ibérico con quien más a ustedes les gusta compartir tarima? Hombre, habría muchas. Yo te podría decir unas cuantas. Te podría decir a Ciclón, a Steel Hall, por ejemplo, a Calibre Cero. ¿Qué otro? Sí, o sea, bueno, hay muchas bandas con las que hemos tenido la suerte de trabajar juntos, y es un honor. Por todo, ¿no? Por la fiesta, por tocar, por verles tocar. Y, joder, pues ahora mismo, por lo menos Madrid, Agresiva, Oker, lo que ha dicho ya Javi con Steel Horse, con Ciclón, hay buen rollo y se lo pasas bien tanto fuera como dentro del escenario. No tengo una banda preferida. Ahora mismo extraño, sí extrañaría, me gustaría volver a tocar con Calibre Cero, porque la última vez que tocamos con ellos fue hace muchos años. ¿Cuál es la canción que más les gusta interpretar de ustedes? Bueno, ahora mismo me quedaría con Furia del Cielo, casi. La canción que... hay dos temas a día de hoy que son los que más me motivan cantarlos en directo, y me quedo con El Extraño y me quedo con La Noche del Pecado. Planes futuro. Trabajar mucho, terminar el disco, sacarlo, trabajar más y salir a defenderlo. Sí, vi que el último videoclip que aparece, que pude encontrar por el internet, fue el de Los Hijos del Rock, si no me equivoco. ¿Vendrá algún nuevo videoclip por ahí? Sí. Tenemos ya prácticamente cerrado tanto discográfica y todos los detalles, y el disco, no tenemos una fecha de salida de lo que será el segundo, probablemente septiembre-octubre, pero dentro del paquete de promoción, por decirlo de alguna forma, no tiene por qué ser el mismo día de salida del disco,
pero sí que vamos a hacer un videoclip. Todavía no tenemos decidido, o sea, bueno, yo ya tengo más o menos un poco mi cabeza dónde va a ir eso, pero vendrá con un videoclip y vendrá con una promoción fuerte. Vamos a intentar apostar sobre todo por Latinoamérica, que creo que es un sitio donde tenemos muchísimas ganas de ir. Y el plan a futuro va a ser primero eso, vamos a entregarnos al 100% en el exterior. Creo que ya en España nos hemos dejado los huevos, hemos recorrido muchas partes de España, hemos tocado bastante aquí. Pero eso, teniendo la oportunidad del Headbangers Open Air, teniendo la oportunidad del Heavy Metal Mania, que en octubre queremos apostar para ir a otras partes del exterior y poder presentar material. Y ese va a ser de momento lo más cercano. Luego intentaremos hacer alguna tocada con las caras B o con lo que tengamos por ahí. Pero eso ya ahora mismo no podríamos dar muchos detalles. A la gente que está viéndote acá en Puerto Rico y en otras partes de Latinoamérica, ¿dónde pueden conseguir música de Wild? ¿Dónde pueden tener contacto con la banda, página de internet y demás? Pues a través de la página web www.wearewild.net. Ahí tenemos una tienda, podéis escuchar las canciones. A través de Spotify también podéis escuchar la nueva orden que está subida. En el canal de YouTube tenemos todo el EP de La Noche del Pecado para escuchar. Y cualquier cosa, pues a la banda, por supuesto. Nos escribís un correo o nos ficháis por el Facebook de la banda y seguro que podemos facilitaros algo más. Sí, el Facebook de la banda es facebook.com/heavymetal, Wild Heavy Metal. Y es igual, el canal de YouTube es Wild Heavy Metal Band. Y bueno, pues en YouTube ya creo que Javier Pastor, Javier Endar, Jaime Núñez o a Sergio González o a Javi Gordillo, podéis buscar por Facebook también si queréis interactuar con nosotros o con ningún. Normalmente solemos charlar con la gente y todo lo que haga falta de material lo podemos hacer. También tenemos por internet, obviamente por la tienda que ha explicado de la página web. Y también todavía tenemos material disponible a través de Stormspell Records ahí en Estados Unidos, que es stormspell.com. Podéis conseguir la versión americana de la nueva orden y a través de otras tiendas como pueden ser Hellion Records en Alemania, también se puede conseguir material de Wild en vinilo y en CD. Bien, comentario final a la gente de acá del Caribe que los ve. Pues que sigan ahí porque tarde o temprano llegaremos. Que voy a decir que a la gente de Puerto Rico, a la gente metalera, que larga vida al heavy metal, que se lo pasen de puta madre, que disfruten tanto de la música de Wild como nosotros disfrutamos haciéndola y tocándola, y que esperamos prontito estar allí y ser salvajes con vosotros. Y ahí los teníamos a los muchachos de Wild. Seguimos aquí informando desde el Corral del Lechón Atómico. ¡Llévatelo! ¡Yeah!